Buenas a todos, chicos y chicas. Yo en la segunda parte de fotos. Solamente fotos, ¿eh? ¿Pieles? Otra vez. Nada cambia. Ok, de puta madre. Oh, tío, este parque. Este par ¿No? ¿No es este parque? Me da mucha nostalgia, pero al mismo tiempo hay una maldición en este parque. Joder, tú. Buena época. Eso ya no lo tengo. Eso no me interesa. Enero, que cada no he tenido el tercer ordenador. En mi vida he tenido cuatro ordenadores. En los polos. Con mi viejo móvil. A Kevin, es mi amigo. Él era un pelín más alto. Pero bueno, actualmente yo soy más alto que él. Ese profesor lo conozco y es un capullo total. La entrada de la escuela. Joder, qué viejos tiempos. Ese Matías, lo conozco. Ella ni puta idea. Él ni puta idea. Yo, obviamente. Yo era el más alto siempre. Yo me llamaba el gigante porque siempre era el más alto. Yo y Kevin. he repetido dos veces. Tenía 2 años más de diferencia de ellos. Y en ese tiempo yo era flaco. Actualmente peso 91 kilos. Buena foto, la verdad. Buena foto. Me encanta esta foto. Esa era la madre de Rami. Que no sé dónde está. Calvo. Bueno, vamos a ver. A ver, mira, mira, yo con cara de mala hostia, cara de voy a matar a alguien. En serio, voy a matar a alguien. Este tío, en plan, grabando así, él piensa, me está grabando a mí, me está grabando a mí. Yo voy a ir allá y te mato. Me voy allá y te mato. En serio. Ese era David. Muy conocido. Ese era el grupo musical. ¿Sí? Duró un año el grupo musical. Después, bueno. Era de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 5, 6. 1, 26 personas. 26 fantasmas. 25. Bueno, 24. Menos yo y Kevin. Ah, ese lo conozco. Era Fabricio. O Patricio. No, Fabricio. No, creo que Fabricio. Ayal. Ayal. Ese era Ayal. Pero sí, enseño esta foto porque ya lleva 5, 4 años estas fotos. Y me da nostalgia. Él está en plan. Te voy a matar, eh. Él era un poco más alto que yo.
Yo era flaco, tío, pero era mejor antes. Ahora parezco un puto mamut, tío. Necesito hacer un régimen. Conozco este sitio. No necesito prestar atención al tiempo. Bueno, recuerdo, la verdad, hace 5 años. 5 largos años ya. Los únicos amigos que he tenido eran dos. Ya está. Nunca he tenido un grupo de amigos, ¿sabes? Porque soy tímido. Joder, tú, estamos el 5 de octubre solamente. ¿Qué estaba viendo la tele? No sé. Eso era. ¿Dónde era ese sitio? Ya no recuerdo. ¿Era en Piles? ¿En qué habitación? Pues no sé, la verdad. Era yo. Oh, no ha visto la polla. No me habéis. YouTube ya me tumba el vídeo. Era yo, ¿vale? No os asustéis, era yo. Me gustaba, ¿eh? Poner desnudo en la casa. Vale, en la playa, ok. Sí, unos. Ellos dos. Vale. Y yo preguntando, ¿quién es esto? ¿Quién es estos dos? ¿Es eso yo? Así se ve mejor. Joder, pero antes yo era flaco, tío. Al límite de huesos, tío. Bueno, no, no es tan bien ser tan flaco. Tener un poco de pancita está bien. Nunca entendí esto. ¿Eso era un fantasma o qué coño, tío? ¿O era una estatua? En serio. Me da miedo. Sigo en pleno 2020 y me da miedo esa cosa, tío. No sé si era una estatua o algo paranormal. El arcoiris, el camping arcoiris. Que me gustó ese sitio. 10 días. Me fui allá. Ah, sí, me gustó ese sitio. Fue en julio el que me fui. Y por cierto, hemos tenido un problema, pero nada, nada grave. Eso era en Madrid. La única vez que me fui a Madrid, que es que tengo una grabación, pero no lo tengo. Ya no lo tengo. Ese vídeo estaba previsto para subir en vídeo en 2015, pero nunca lo he subido. Vaya. Bueno, yo tenía la panchita pequeña. Algunos dirán ahora, joder, tú.
Ese sitio me gustó. Realmente. Ese sitio. Eso era en Benidorm. Bien. Ojo, ese sitio me da mucha nostalgia. Pero bastante. Qué viejos tiempos, ¿eh? Yo era un niño. Él también murió. Era mi tatarabuelo. No mentira, mi abuelo. Tengo dos. O tenía dos. Murió en 2008. ¿Qué es el interés? Hay muchos canales que hacen estos tipos de vídeos mostrando el pasado. Fotos. Época dorada, 2015. Ah, vale. Bueno, aquí es algo dedicado, la verdad. Es cuando yo. La comida estaba buena. Bueno, a ver si comparamos en la prisión. Puede ser que es bonito, la verdad. Es bueno. Bueno, a ver. Me ha regalado también esto. Yo en ese tiempo yo tenía 13 años. 12 años y medio. LOL, alguien se está partiendo el culo viendo este vídeo, esta foto. Pues no sé la verdad, ¿eh? A ver, agua. No sé, ¿qué necesita? ¿Cambiar el agua por una cerveza? Bueno, la sopa. Tengo carne de. Oh, joder, era mejor en la prisión, tío. No, pero en serio. Era un zumo, también me daba. Y eso era el apendicitis, que ya lo he contado. El apendicitis. Mira yo, que no podía moverme tanto. Y yo tenía un tubo en los primeros días metido en la polla. Era. Uf, no, no lo sabía, en plan, lo noté después. Unos días después, cuando me lo ha quitado. Ah, vale, ok. Tenía un tubo en la polla en todo ese tiempo y ni me he dado cuenta. En esa época todos hablaban. En los primeros fotos, en los últimos fotos ya no hay comentario, ¿eh? Qué raro. Yo, con el sandalia, todo bien aquí. Me fui al hospital el lunes, una semana, en plan, me quedé al hospital una semana. Y por esa razón, repetí el curso. Por no ir a la escuela. Qué hijos de puta. Bueno, en ese tiempo yo estaba mareado, pero era normal. Yo estaba mareado. A ese ordenador es muy viejo, ya no lo tengo. No era mía. Joder, tú. ¿No hay una foto cuando me estaba operando también? ¿Sabes? Pero bueno, era. Ese sitio, te juro que no recuerdo dónde está. No. La playa de Gandía, creo. A ver, Y 14 minutos y 2015 en cada. De puta madre.
2015 en Ghana, ¿eh? No, no cambia, no cambia. Bueno, tiene el Facebook desde 2009. No es mío el Facebook. No es mío. Para nada, es que no. Tengo mi propio Facebook que no lo utilizo casi nunca o nunca, por no decir nunca. Claro, porque esta foto está hecho por la cámara, ¿eh? Mira, ese se llama Paco. Paco el gilipollas, porque ese tío. Mira, mira, ¿qué, de qué vas, tío? ¿De qué vas? ¿Que eres una basura, tío? 26 de febrero de 2015. Yo en ese tiempo no sabía que tendría el apendicitis. Empezó de repente. Bueno, tengo miedo ahora a que se tumbe el vídeo. No sé, tío. Cuando enseñé la polla. No sé, estoy grabando el vídeo después. No sé qué pasará con este vídeo. Nieve, otra vez. Que en ese tiempo era, hacía muy mal tiempo, la verdad. Pero bueno. Que fue el último año de la nieve en familiar. Celdos, no sé dónde está. No sé dónde está. Sí. Ah, claro, está en Piles. Eso está en Daimuso, no me equivoco. 2015. Piles, Ankara. Eso es Piles. No cambia. Obviamente. Antes yo vivía en Piles. ¡2014! 2014. Bueno, antes subía menos fotos que hoy en día. En montaña, bueno. Bien. ¿Qué coño está jugando? A estos tipos de juegos de Facebook. De Flash. Y yo también, ¿no? Yo también incluyo. Y en ese tiempo. ¿Qué coño? Parezco como que me he fumado algo. Mira, mira el internet que yo tenía antes. Una mierda. Antes. ¿Por qué no he conocido el Club Penguin, tío? Qué raro. Es muy raro. Espera un momento. Esa foto me recuerda a algo. Claro, esa foto que yo tenía en el canal de YouTube, si no me equivoco. La montaña. Joder, tío. Yo no recuerdo ese sitio. Y para nada. En plan. Wow, ¿de dónde vienen estas fotos? ¿No es en Villalonga esa foto? Bueno, vaya esa forma. El Olcha o Folna. A ver, wow, yo llevaba gafas antes. Hoy en día ya no. Desde 2014, 2015 dejé las gafas. Por el 2015. Antes de ir en Pil, en Villalonga. Me gusta más el pasado que el futuro. O el presente ahora. Que no recordaba. Es un alano español, ¿eh? Lo muchas personas dirán, ¿qué es esto? Es un tipo de perro, ¿vale? No te asustes. De puta madre. Wow, yo recuerdo ese momento. Yo recuerdo perfectamente, tío. Wow. El túnel. Yo recuerdo el túnel. Me daba miedo pasar el túnel.
Ya recuerdo ese sitio. Creo que la última parte. Dos partes solamente. Joder, fotos antiguas, tío. Pero antiguas, antiguas, eh. Fotos de la Segunda Guerra Mundial, como mucho. Bah, eso no me interesa, para nada. Joder, tú, yo recuerdo ese sitio, ese en Gandía. Pero no me interesa, tío. Ese sí, ese sitio sí. Ya me interesa más. Esa foto me encanta, la verdad. No sé si hay una foto para mí o... Pues me encanta esa foto. Fue en Gandía. Mira, eso me da miedo, ¿eh? ¿Es un error de cámaras o no sé, tío? Pero me da miedo de todo. Joder, tú. Ah, la taca negra ya no lo tiene. Ah, ¿2013? Joder, pero ¿cuántos años tiene el perro ya? 2013. Ah, en ese tiempo no había el perro de... El segundo perro que tengo. No estaba. Solo había este, Toby. Okay. Verán, era bebé, casi bebé, cachorro casi. Era cachorro, 2013 lo compré este perro. Era bebé, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene los 7 años, 7 y 6 años. Tienen los dos perros. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, joder? Eso no sé dónde está. Me voy en sitio y ya no recuerdo dónde es ese sitio. Así. Yo estaba con cara de... mátenme ya. Eso era en Gandía, en Plaza Mayor. Es el cine de Gandía otra vez. ¿2012? Que es el año que yo recibí la 3DS. Tío, pero hay fotos que faltan, ¿eh? No hay todas las fotos, ¿eh? Hay una mayoría, pero no hay todas las fotos, ¿eh? No hay la foto cuando me fui... cuando me fui... a Francia. A ver, ya está. Eso era ese sitio en Francia. ¿Qué pasa, tío? Que vaya a matar a alguien. Ese perro ya no lo tengo. Porque murió por una enfermedad de que estos perros lo tienen. Que murió en 2012, 2013, por ahí. 2013 murió. Duró solamente un año. El pobre. Eso era en Francia otra vez. Me tengo muchos recuerdos. Ese tío, bueno, es el tío, como el nombre de tío. Ese sitio lo recuerdo porque yo dormí en casa de tío en Francia, dormí un par de días
antes de volver a Francia. Dormí 2 o 3 días, creo. Por eso antes era mejor que hoy en día. Ya está. Ella era la tatarabuela que murió este año. Y ojo, era de nueva generación esta abuela, tatarabuela. No era la típica, ¿sabes? No era la típica. En plan, tenía camiseta, bueno, de los buenos. En plan, yo conozco abuelas que tienen. Joder, no, 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 no. Tengo buenos recuerdos, pero también tengo malos recuerdos de ese sitio. No, no. Tengo buenos recuerdos, pero también tengo malos recuerdos. Y el malo siempre gana. O una gran mayoría gana. ¿Quieres que te cuente? Pues mira, era el momento que yo lloré por tenerlo todo parte de tarta. Ya está. Por una tontería. Lloré por tener otra parte de tarta. Solamente por esto. Yo estaba deprimido. Joder. ¿Y él quién era? ¿Era yo gemelo? Era yo de gemelo, la verdad. ¡Oh, puta de mía! ¡Joder! Lo he dicho una palabra en francés. Bueno, si alguien es ¿cómo se llama la palabra? Si sabe dos lenguas, francés y español, ¡qué puta madre, tío! Pero joder, tío. Se ve el fantasma este, el efecto fantasma. De cámaras. Ese sitio me da mucha nostalgia. Era este bicicleta. Era. Y bueno, en ese tiempo era más joven, obviamente. Tenía unos 70 y algo. Tenía 74 años. Obviamente, 74 años a 82 años ya hace más. Y murió por un cáncer. Yo en plan, pose en plan. Jenny. Yo recuerdo estos árboles. Me dan todo nostalgia. Ah, yo en ese tiempo yo tenía la DS. ¿Y sabes qué? Lo rompí la DS. En esta casa, precisamente lo rompí. Y lo escondí. Para que nadie lo sabiera. Pero bueno, esconderlo. Sería un poco raro porque esconder y después. ¿Qué pasaría? Pero al final descubrió la tarta. La tarta, bueno, esa expresión. Lo descubrí. Y fui yo. Qué bien, ¿no? Eso era en Francia. La última vez que me fui en Francia fue por ahí 2013-2014. De vacaciones, de familia. ¿Y yo dónde estoy? Mira, estos son los orbs. Los orbs. Bueno, son no. Sí hay orbs. Hay orbs. Pero algunos dicen que es un fallo de cámara. Algunos dicen que es una suciedad de cámara. Pero ¿sabes qué? Se nota más en la noche que en el día. Se nota más en la noche. Algunos dicen que son fantasmas. Algunos dicen que son energías positivas o negativas. Depende del color. Ah, eso yo conocía esto. Ya llevo 29 minutos, no necesito preocuparme tanto del tiempo. Porque esa es la segunda parte. Yo recuerdo ese sitio. Yo recuerdo ese sitio también. Cuando yo me fui a París. Eso era en París.
Y yo me fui en ese barco, uno de estos barcos. Ese vídeo, sí, estas miniseries se llamará Recordando el pasado. Nada de Google Maps, no, Recordando el pasado. Tengo miedo de ese sitio, ¿eh? Porque tengo una foto de ese sitio y ya no recuerdo dónde está. Creo que ya lo he pasado. Algo paranormal, la verdad. Algo paranormal, otra vez. Ese, era ese sitio. Si lo guardamos, mira, si lo guardamos en la imagen, lo guardamos. Se lo guardamos y lo abrimos, algo extraño aparecerá. Eso no es nada de no. No es nada es algo paranormal, pero no es algo de muerte, ¿sabes? Mira, mira, si subimos el zoom, pues no se ve mejor, no se ve tan bien. Creo que con Paint sí. Editar. A ver si con editar puedo. No. Bueno, aquí hay algo. No miento, aquí hay algo. Si vemos en Paint, normalmente en Paint 3D habrá, normalmente habrá. Me quedé en shock. ¿Pero por qué está en píxeles? ¿Por qué está en píxeles? Tío, se veía mejor en la cámara. Bueno, que hay, aquí hay algo. Aquí hay algo. No miento, aquí hay algo. No se ve bien, ¿no? Pero aquí hay algo. Aquí hay algo, tío. Mira ese sitio, da mucha nostalgia. Y la entrada, el olor que cuando tú entrabas a la casa, olía un olor muy raro. Pero tengo recuerdo de ese olor. 2012. Era un parque. Y al mismo tiempo un zoo. Qué viejos tiempos. Pero tenía una enfermedad y al final murió. Bueno, recuerdo. Y yo recuerdo cuando por las mañanas, cuando me levantaba.
Yo recuerdo el viernes por las mañanas. Joder, yo. Por las mañanas, cuando yo preparaba mi desayuno. Qué viejos tiempos. Joder, tío, ¿qué es esto? No sé, fotos así, muy viejas ya, ya ha llegado sus 8 años. ¡Oh! El ordenador de antes. ¡Oh, joder, tú! De Windows XP, en cara utilizaba esto. Era un monstruo este. Ese me dio a su 1,90 m, o más. Era un monstruo el tío. Es que casi no pasaba en la puerta, casi. A saber cuánto medía. Bueno, yo era muy pequeño. Después, ahora otra vez. No, aquí ya paro porque necesito censurarlo. Necesito censurarlo. Necesito censurar porque aparecía una polla. Era yo. Era yo. ¿2012? Técnicamente ya no tengo tatarabuelos ni tatarabuelos, en realidad. Bueno, creo. La nieve, el mejor día de la nieve, porque fue el primer día que me iba a la nieve. El primero o el segundo. Creo que era el primero, no recuerdo bien. Uno de los primeros días. Una de las primeras veces que iba a la nieve. Que ya está, ¿eh? La nieve me encanta porque ya tengo 18 años y bueno, ¿eh? Ya, otra vez sin camiseta. Ya, otra vez. Publica un poco de todo, la verdad, mira, ya ni lo voy a censurar, tío, ¿okay? Me da igual. Es que tengo miedo que YouTube me tumba el vídeo. Vale, luego ya sin chula, luego ya sin chula. No sé quién era él. No sé quién era él. ¡2011! Ya está.
Ya está, ¿eh? La verdad es que 40 minutos ya dura el vídeo. En cara falta 2 años. Yo recuerdo, estabas en la escuela. Yo estaba en el cuarto de la ESO. No, mentira, tercero de la ESO, porque repetí. Y en el segundo de la ESO conocí a Kevin. Joder, ¿cómo era Kevin antes? Joder, las veces que aparecen estas fotos, tío. Yo recuerdo esto. ¿Eso es dónde estaba? Creo que era en Villaronga esto. Sí, yo iba a Villaronga varias veces. Yo recuerdo, era Lorcha esto, o Folna. Me voy a subir el vídeo. Si YouTube me tumba el vídeo, lo subo otra vez, pero sin censura. Con censura. Mira, ella. Ella era, si no me equivoco, era la tata, la abuela de mi abuela. Era la tata, la abuela de la madre. No, de la madre. De la madre de mi abuela. Ya está. Lo he dicho bien. Creo. Lo más seguro es que sí. Que también murió hace años. Ya está. Y acabamos con el enero 2009. Ya está. Como si quiera esto. Bueno, a ver. Podemos saber. Yo riendo, sí, amé. No. Vale. Me entristece. Vale. Ya está. A ver los vídeos, películas, eventos. Información. ¿Cuándo se creó? Bueno, no pone cuándo fue registrado su cuenta, pero creo que 2009, principio de 2009. Bueno, eso es todo. Suscríbete, punto de conte, combate conte y adiós.